Después de más de 20 años de trabajo como veterinario alopático, me he dado cuenta de que muchas patologías que tratamos y muchas enfermedades que curamos podrían tratarse y curarse de otra manera. El libro muchas veces se nos acaba, los animales se convierten en crónicos y nosotros seguimos y seguimos utilizando un tipo de medicina que en muchas ocasiones ya vemos que no es que no les cure, sino que los mantiene en un nivel aceptable con unas medicaciones que realmente les pueden estar perjudicando. Con todo ello me encontré hace un par de años dando unas vueltas por un congreso de veterinaria nacional y acabé metido en una librería china, no me digáis mucho muy bien por qué, y con un libro en las manos que hablaba sobre cómo curar con comida. Y realmente me pareció muy curioso, bueno, es un top ventas, hay más de 500.000 de copias vendidas desde el año pasado. Al ser chinos, evidentemente, siempre venden mucho más, ¿no? Pero eso empezó a dar vueltas en la cabeza y ver que quizás habíamos olvidado un poco cómo poder utilizar la naturaleza, cómo poder utilizar esos elementos que nos dan las plantas para poder curar de una manera menos agresiva a nuestras mascotas. Buscando y buscando, acabé viendo que la aloe vera podía ser una de esas plantas olvidadas y que tanto nos había ayudado en la antigüedad. Y di con otro de los libros más interesantes en este asunto, que es de aloe vera y para veterinarios. Evidentemente me lo leí esa misma tarde entero y a partir de ahí lo que hemos hecho es empezar a utilizar este tipo de producto como ayudante de la medicina alopática que hacemos. Para poner un ejemplo, si en vez de poner una pomada de cortisona, pues ponemos una pomada con aloe vera. En vez de utilizar un complejo vitamínico encapsulado, utilizamos un zumo que lleva muchas más vitaminas, es mucho más natural y el animal lo acepta mejor. Y así un montón de cosas. Además nos hemos dado cuenta de que no existe una dosis tóxica y que podemos tratar desde un pez hasta un caballo. Con lo cual, sin pensar que hemos dado con el santo grial, sí que pensamos que hemos dado con un producto que podemos utilizar todos diariamente, tanto nuestras mascotas como nosotros mismos, y podemos solucionar gran parte de las patologías que se nos presentan. Evidentemente no cura todo, y hemos de tener en cuenta que siempre el veterinario va a ser el que pueda decir, pues mira, esta patología está muy bien tratada con aloe vera, pero es posible que necesite antibiótico, o que necesite una cirugía, o... Es decir, los fundamentalismos nunca son buenos. Yo os aconsejo que miréis el curso de estos 5 vídeos, que aportéis vuestras experiencias con el aloe vera y que juntos podamos volver a rescatar esta planta para el uso de nuestras mascotas.